Hola, buenos días. Bueno, hoy ya me paso por aquí lista para mi día. Día 7 de cuarentena, ya estamos en el Ecuador, no queda nada. Y bueno, como pudisteis ver en el vídeo del principio, os mostré un poco, os puse un ejemplo de cómo me preparo cada mañana, ya que es imposible meteros todo en el vídeo porque me lleva como una hora y pico. Pero bueno, en el caso de que os guste, pues puedo ir enseñándoos en estos días que quedan un poco más de lo que es mi rutina de maquillaje. Y bueno, hoy un ratito vienen a por mí, van a hacer una limpieza de mi habitación, nos van a hacer dos, una a mitad de cuarentena y otra cuando la terminemos, y me llevarán a una habitación individual, así que ya os enseñaré a dónde me llevan y lo que voy a hacer en esa hora. A lo mejor la dedico para hablar con vosotros porque no sé qué voy a hacer. Ya estoy de vuelta. Esto fue un visto y no visto. En verdad, me llevaron a una sala con sillas y fue súper rápido, así que no veía muy interesante enseñaros eso. Pero bueno, aquí estoy de vuelta. Voy a hacer las actividades. Hoy por parte de la organización nos dieron el día libre, pero como sabéis en vídeos anteriores os dije que nos dieron una serie de actividades para hacer todos los días. Así que haré eso. Entrenaré un poquito, practicaré pasarela. Y buscaré la séptima foto desde que estoy aquí. Ya se me van acabando las localizaciones en la habitación, pero aún quedan otras siete más. Así que le daré a mi cabeza para encontrar inspiración en algo. Y bueno, si no tengo nada más para contaros, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar un día más ahí. Buenos días, empezamos semana. Día 8, lunes. Un día menos aquí con mi amigo grandito que me acompaña durante esta cuarentena y un día súper bueno. Así que vamos a ello. Hola, buenos días. Bueno, para mí ya casi buenas tardes. Justo me acaban de traer la comida. Pero es que hoy no paré en toda la mañana, estuve haciendo actividades de la organización y bueno, por la tarde pues descansaré un poquito y después entrenaré y practicaré pasarela, que es lo que hice ayer. La verdad es que estos días están siendo bastante entretenidos, pero relajados a la vez, así que agradezco que sean un poco, que vayan un poco en esa línea. Y bueno, como veis, hoy voy vestida de morado, hoy es el Día de la Mujer, es nuestro día, como todos y cada uno de los días. Pero bueno, recordaros que somos poderosas, podemos con todo y lucharemos por nuestros sueños. Aquí hay una que lo está haciendo a muchos kilómetros de su casa y sola. Y espero que os sirva para daros fuerza a todas aquellas pues que tenéis la idea, pero no os atrevéis a hacerlo, ¿no? Podemos con todo y que nadie nos apague. Bueno, y nunca os enseño mi comida, así que como hoy tengo la oportunidad, pues os muestro. Por aquí una sopita, pollito con arroz y huevo y mi fruta que no puede faltar. La verdad es que la fruta me está dando la vida aquí. Y nada, que aproveche. Hola de nuevo, bueno, justo me pilláis, acabo de terminar de quitarme las fotos para publicar hoy. Por el día de hoy ya no me quedan cosas más interesantes para contaros, así que nos vemos mañana, ya día 9, por fin, en un nuevo vídeo. Que tengáis muy buen día.